EA Sports. It's in the game. ¿Cómo están Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes con ustedes en vivo y en directo vía satélite desde Lucell Stadium para vivir la gran final del Mundial de la FIFA 2022? Este partido no se lo pueden perder. Llamen a todos, a la abuela, a la tía, al primo, llamen a todo el vecindario. A poco de arrancar y será inolvidable. España contra Francia. Que hay mucha expectativa en este partido final, Fernando. Eso está clarísimo. Es una final. Y es una final de los dos mejores equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Y no dudo que vamos a ver muchas cosas. Aymeric Laporte. Ahora Jordi Alba. Mikel Oyarzabal. Y ahí le llega la ayuda. Marco Asensio. Thiago la tiene. Rodri. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Maravilloso lo de Barán robando. Gerard Moreno. Gerard Moreno la tiene. ¡Gol! ¡Gol! Se ponen al son del ole, ole, ole. ¡Ay, cola y alegría española! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. ¡Gol! Y el gol prácticamente abajo del arco. ¿Cómo va a responder la selección de Francia? Este partido continúa. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Marco Asensio. Carvajal. Rodrigo. Aymeric Laporte. Mikel Oyarzabal, Gerard Moreno. La regaló el cuadro español. El Principito que la maneja sin dificultad. Griezmann. Mira cómo llega a interceptar este muchacho. Impresionante, simplemente impresionante. ¡Esa pelota para el arquero! Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Se inicia ya el segundo tiempo en esta final de la Copa Mundial de Qatar 2022. Paul Pogba recibe compañía. Estamos viendo una final que hacía mucho tiempo que no veíamos, Fernando, ¿eh? Realmente la emoción va a durar hasta el final. Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el gol. Y Kylian Mbappé le pega con la cabeza convirtiendo un gol que es para mirarlo 20 veces más y cada.
Gerard Moreno. Laporte. Sergio Ramos. Carvajal. Thiago. Ahora mueve la pelota España y se viene. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Gerard Moreno. ¡Gol! ¡Lo consiguen! ¡Este es el gol que les puede dar el título! Se veía que querían marcar, pero no llegaba, ¿eh? Al final lo han conseguido. Es un gol muy importante, pero atención, ¿eh? No hay que bajar los brazos. Cuidado con el equipo contrario. Se reinicia el partido. España de momento lo está ganando. Paul Pogba. Mbappé. Tchouaméni. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Cuidadito, cuidadito, que hay tiro libre para España. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ahí tiene con quién apoyarse. Pedri. Tchouaméni. Coman. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ese es Griezmann. Griezmann la tiene buena para el Principito. ¡Mira el Principito! ¡Se viene! ¡Oh! A minutos del final del partido se empata todo en la definición de la Copa del Mundo. La verdad, Fernando, no me cansaría de ver este gol, ¿eh? Fíjate que estaba rodeado de varios jugadores y sin embargo la insistencia hizo que consiguiera un golazo. Acá se viene cambio para la selección de España. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Se viene con poco tiempo España buscando la victoria. Pero la defensa logra frenar el peligro. Se viene y no deja de avanzar. ¡Ojo, es Canales! ¡90 minutos! No han sido suficientes para que estos dos se saquen distancia. ¡Ahora, a los tiempos extra! Pedri. Mikel Oyarzabal. Dani Olmo. Con la pelota Carvajal. Marco Asensio. Ahora Jordi Alba. Mikel Oyarzabal. Ahí va y buscamos ver la pelota. Ojo, es Canales. Este es Asensio otra vez. Marco Asensio. Buen trabajo de la defensa. Con jugadores arrastrándose por la cancha. Arranca el segundo tiempo extra. Ventaja para el cuadro español. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Este es Sergio Canales. Dani Olmo. Pedri. Se van a jugar 3 minutos más en esta prórroga. Le queda poco al partido. España busca el gol del triunfo. El máximo escenario del fútbol mundial recurre al máximo drama para entregar la Copa del Mundo. Por penales se define. Se preparan para patear el primero en la tanda. Brillante manera de cobrar el penal. Aparecen los flashes ya como si faltaran ingredientes para ponerlo más nervioso. Y metió la pelota en el fondo. Cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal.
y parecía que la pelota la tenía el arquero. Y todo parecía controlado por el arquero y sin embargo esa pelota terminó dentro del arco. Increíble. Tirólo para adentro. Qué movimiento más raro que hizo. Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora. Así es como se patea un buen penal. Ahí está, preparado, dispuesto a hacer el penal. Fue enorme el penal del Principito Griezmann. Lo hizo desde el punto penal. Preparado ya para patear esta pena máxima o una máxima pena si no lo convierte. A colocar y abajo. Esos tiros son imposibles de atajar. Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal. ¡Y la pelota adentro! Se prepara con toda la presión del mundo porque sabe que si no lo mete, se terminó todo. Y marca desde los 12 pasos. Y ahí está toda la mirada puesta en él. Lloris, un mago en el arco. Todo su equipo confiando en su botín ahora mismo. Si lo mete, ganan. ¡Qué monumento le van a hacer este arquero! Y se prepara para cobrar un penal trascendental. ¡Golazo de penal! ¡Entra en el arco inferior! Ni tirándose tres veces el arquero llegaba. 12 pasos y un disparo lo están separando de un festejo. ¡Qué bien le pegó esa pelota! El jugador que mira fijamente a la pelota que ni lo quiere ver. No sabe ni cómo le va a pegar, si le va a pegar un bombazo que...